No me gusta. ¿No quiere la botella? Es una idea. ¿Es suyo? Sí. Buen perro, ¿no? Buen amigo. Es raro que todavía no haya vuelto el señor Orillo. ¿Dónde estuvo esta noche? ¿Y usted? ¿Dónde estuvo esta noche? Pensando un poema. Cerca de... ¿Por qué no? Cuénteme lo que le pasó a usted. ¿Y usted es capaz de decirme cómo es su poema? Descubrí una leyenda y un bosque en un desierto. Y en el bosque a Lucía. Lucía. ¿No se llama así? ¿No se llama así acaso? Ojos de cristal. Yo diría que tiene los ojos de cristal. ¿Verdad que sí? Y la voz. ¿Cómo es? Como si las palabras ya estuviesen pronunciadas en el fondo de su garganta. No. ¿Por qué quiere que beba más? Usted es mi amigo, casi mi amigo. Debería decirme, no beba más. En cambio, ¿qué se propone? ¿Qué busca usted? No le diré una sola palabra más. ¿Cree de veras que me hacen falta sus palabras? Decía que la voz... ¿Cómo era su voz? Ni una sola palabra. Descubrí una leyenda y un bosque en un desierto. Y en el bosque a Lucía. Hoy Lucía... Bebí champaña. No puedo terminar el último verso. Hoy Lucía, ¿qué Villafaña? Otro mito que muere. ¿Qué pasa? Entra gente en la casa del danés. ¿Y la prohibición? Tiene que haber ocurrido algo grave. La prohibición ya no existe. ¡No existe! ¿Comprenden? Ya pasa. Una de las muchachas ha muerto. ¿Anoche? ¿Cuál de esas? ¿Cuál de esas, Oribe? Doctora Yandri, lo necesitamos aquí en General Paz para que extienda un certificado de defunción. Bien, doctor. Le mando un coche enseguida. ¿Y el doctor Batis? Lo mandé esta mañana a casa de Vermeeren por el certificado. Ahora me dicen que no ha ido. Mando un chico a buscarlo y no pueden dar con él. ¿Cómo se supo? Vermeeren abrió las puertas. El proveedor trajo las noticias. ¿Cuál de las muchachas es la que ha muerto? Una de ellas, ¿qué importa cuál?
Ahora mi poema puede seguir, Villafañe. Creo que puede seguir. Y en el bosque a Lucía. Hoy Lucía ha muerto. ¿Por qué Lucía, precisamente? Porque lo quiere el poema. ¿Qué sabe usted de ella? ¿Por qué no puedo saber tanto como usted? Diga la verdad. Usted anoche consiguió emborracharme más de lo que estaba. ¿Me propuse eso, acaso? Sí. ¿Con qué fin? ¿Qué es eso? Tendría que terminar un poema. Precisamente para terminarlo. Estuve anoche en casa de Vermeeren. No es verdad. ¿Por qué no? No es verdad. No pudo haber ido. ¿No van al velorio? Luego. Dicen que dejan entrar a todo el mundo ahora. El velorio de esa gente es respetable. Luego, luego. Nos veremos allá entonces. Usted no pudo haber estado anoche ahí, Oribe. Me hace muy feliz que usted lo sospeche. ¿Qué dije anoche mientras estaba bebido? ¿Dijo algo? Hablé de lo que pasa en esa casa. ¿Habló de esa casa? Usted no pudo haber estado ahí, Oribe. Le tiene demasiado miedo a los perros. Esta casa parece levantada en el centro de la tierra. Aquí ninguna mañana tendrá cantos de pájaros. Thank you.